pueden ver. Ya. Okay. Yeah. Todavía no volteen. Go. Oh. Así para allá, Yuri. Okay, shut it up. Claro, así como de Gucci. 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 Thank you.
agarrarlo, Luqui. Te ayuda, Licho. No puedo. Pues no, porque se va a atravesar el... Viene más ahí. Cuando tu día, Señor, me hizo caso,
on mine. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría se plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. La alegría hoy, quiero empezar con reconocer de nuevo la alegría de estar aquí en este día. Y tenemos muchos para dar gracias por este día. Y Lupita, el don de la vida es el primer regalo que recibimos en este mundo. Entonces, este día celebramos a Lupita y el regalo de su vida entre nosotros. Y sobre ese sentimiento de gratitud, no puedo pensar en un ejemplo mejor que la historia de Jesús y los 10 leprosos. Esta es una historia del Evangelio de San Lucas. Así recuerden, aquí es la historia. Un día Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Y ellos alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces, cuando Jesús los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y mientras los leprosos iban, todos fueron limpiados. Y el primero de los leprosos, al dar cuenta de su sanación, él no paró en su camino, pero andaba a su destino. Y el segundo, viendo que había sido sanado, él no paró tampoco, pero siguió en su negocio. El mismo, el tercero, el cuarto, hasta últimamente el décimo. Pero el décimo, este hombre solo, cuando se dio cuenta de su sanación, volvió a Jesús. Y glorificando a Dios a gran voz, se prostró rostro en la tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este hombre era samaritano. Entonces, respondiendo Jesús, diciendo, ¿no son 10 los que fueron enviados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien para muriese y dice gloria a Dios, sino este extranjero, este samaritano? Y Jesús le dijo, levántate. Vete, tu fe te ha salvado. Entonces, es una comparación muy útil entre los 9 leprosos y el último. Porque los primeros 9, sí, al recibir la sanación de Cristo, no hicieron una acción de gracias en ese momento. No estaban
con la conciencia de qué era lo más importante, de reconocer el regalo recibido y para dar gracias por este regalo. Entonces, para no ser como esos 9 o 10 leprosos, yo quiero tomar en serio hoy este deber de dar gracias a Dios y a todas las personas que han ofrecido los regalos bienes para Lupita. Entonces, a Lupita, hay muchas personas quienes ayudaron en traerte hasta donde estás hoy. Primero, tus padres, por supuesto. Ellos te aman y han trabajado muy duro para proveer comida, vivienda, educación. Es probable que has pensado antes de darles gracias por su apoyo. Entonces, no es que es una buena idea. Pero también es bastante probable que no has dado gracias suficiente. Es la condición humana. Entonces, debemos también tomar esa oportunidad para reconocer los bienes, los regalos que has recibido de tus padres y para dar gracias a ellos. Entonces, esta es una oportunidad hoy para ofrecer esa respuesta a los regalos. Pero también quiero mencionar a los otros miembros de la comunidad. Entonces, tienes a chambelanes, otros miembros de la familia, todos aquí de la iglesia. Nosotros también queremos ofrecer nuestras celebraciones y felicitaciones en este día alegre. Y puedes ver en estas otras personas como ejemplo de toda la comunidad. Entonces, todo el mundo ofrece diferentes regalos, tipos de apoyo durante la vida. Entonces, hay que poner en la conciencia para dar cuenta que ese es también importante. Debemos ofrecer gracias a todas las personas que han ayudado en traerte hasta este momento. Pero lo más importante es dar gracias a Dios. Entonces, si recordamos en el libro de Génesis, en la Biblia, a Dios creó al ser humano en su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Para crear a la persona en la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios es el que actúa de una manera divina. Siempre no hay esfuerzo y corrección en las acciones de Dios. Dios tiene esa capacidad de decir, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer, crear a esa persona. Y para tomar en serio esa libertad y para amar por esa acción. Entonces, nosotros también tenemos esa capacidad de ofrecer un acto libre de amor. Tenemos, como oímos en el Evangelio de hoy, esa responsabilidad de amar como Dios ama en la vida. Y eso es una responsabilidad bastante grande. Entonces, hay varias otras partes de la creación que tienen diferente parte del plan de Dios. Entonces, las piedras, sí, alaban a Dios, pero solo por ser piedra, no puede tener esa libertad de amar a una persona. Entonces es un deber y también una responsabilidad y una alegría de recibir de Dios esa imagen y semejanza a Dios. Entonces, debemos en este momento reconocer, esto es un llamado de Dios para recibir ese regalo y hay que aprovechar de ese regalo. En unos minutos vas a ofrecer tu compromiso a la profesión de la fe. Entonces vas a decir, vos hablas frente a todos nosotros, que sí, crees en Dios, en sus acciones y tienes fe en Él y vas a poner tu fe en Él, en el futuro y hoy. Entonces es un acto de amor a Dios. Y debemos dar gracias por esa libertad. Debemos dar gracias por esa responsabilidad, que no somos como las piedras,
Sí, es algo útil para estar parte de la creación de Dios, pero tenemos una responsabilidad muy alta. Entonces debemos tomar en serio esa responsabilidad de comprometernos al amor de nosotros y especialmente para comprometernos al servicio de Dios. Es un recordatorio bueno para todos, para que no es que solo Lupita puede tomar esa oportunidad en serio. Tal vez cada uno aquí hoy puede reconocer cuáles son las personas divinas que me han dado regalos, cuáles son las oportunidades de dar gracias que yo tengo yo, cuáles son, cómo es la acción y la llamada de Dios en mí y cómo puedo seguir el ejemplo de Lupita en este día y ofrecer gracias en retorno. Entonces, este día sí es una celebración de Lupita, pero también es una oportunidad para cada uno de nosotros para renovar a nuestras vidas, para ver en ella un ejemplo de la reacción apropiada a la gracia de Dios y para comprometernos a seguir a Cristo y también para amar a los otros en una manera parecida. Entonces, finalmente podemos empezar por lo cierto, acabar con ese reconocimiento, que para vivir a la dignidad, de acuerdo a la dignidad como una hija o un hijo de Dios, debemos reconocer el amor que nos ha traído a este momento. Debemos dar gracias a Dios y nuestras familias para todos estos dones y para vivir ese día de compromiso de amor y de santidad. No es algo ligero, es algo muy importante y de hecho es que va a determinar nuestro bien y no solo en este día, pero en la vida que viene. Entonces no queremos llegar a nuestra hora de muerte para darse cuenta a qué hemos vivido como los 9 leprosos y gratos. No. Debemos regresar cada día a Dios y a Jesús, glorificando a Dios en la voz y ofreciendo nuestras vidas en respuesta a las gracias que hemos recibido. Encomendando por el camino de la libertad y la respuesta.
roguemos al Señor. Por nuestras intenciones, esto es el sacrificio.
pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo agregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Micho, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos. Gracias.
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
asiento sobre ustedes permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Gracias, Señor.
pobre.